estamos muy contentos el día de hoy, 5 de septiembre, en Oichí, Perú 2015. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una gran acogida por parte de la colectividad japonesa que ha venido a degustar los platos peruanos, la gastronomía peruana, los productos peruanos a través de su gastronomía y también de disfrutar los espectáculos culturales que estamos presentando con danzas y música de la costa, la sierra y la selva. Esta es la segunda edición de Oichí Perú, la primera fue el año pasado en diciembre y en esta segunda edición tenemos la expectativa, si Dios nos los permite, superar el año pasado. Muchísimas gracias. Pico madre cocoliche de chinchaca de llegar. Pico madre cocoliche de chinchaca de llegar. ゲストとしてゲストしていただいたクリスチャン・ブラウです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ブラボー。ありがとうございます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 
dar color y también sabor, que es el espárrago peruano, que se está exportando en todo el mundo, así que también hemos traído para darle acá un toque especial. Todo el risotto termina en lo que llaman los italianos mantecatura. Es un queso parmesano y un queso parmesano. Parmesan cheese. こうやって、あの、ちょっと入れて、ここからを入れます、最後に。それからこれを加えて、さらにこの塩加減をちょっと気をつけないと、チーズにも塩が入ってるので、しょっぱくなる可能性があるので、控えめに最初に入れて、もし味が足りなかったら、それ結構あるです。で、ペカンナッツを。みずみずしくもなく、大変美味しく出来上がってますので。 Ahora vamos a pasar para que todos prueben un poquito, ¿eh? No se preocupen. で、皆さんにも食べていただきますように準備しますので、もう少々お待ちください。ありがとうございます。ほら、はい。じゃあ、皆さん食べてください。はい。しんのれぐらいのもろパーね。はい。ほら、しもま。あ、まだ Primera vez en Japón, hace mucho tiempo que quería venir acá, por cosas de la vida se postergaba el viaje, finalmente estoy acá y feliz. Maravilloso, ¿no? El orden, el respeto que tienen los japoneses. Es un país maravilloso y una cultura impresionante, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la gastronomía peruana tiene mucho potencial también acá en Japón y yo creo que hay un target, ¿no? Hay un montón de gente que quiere descubrir cosas nuevas, sabores nuevos. Es complicado ingresar en cualquier mercado, ¿no? Porque además también acá los restaurantes, además que por el espacio, que es muy caro, dan muy buen servicio y además un buen estándar. Yo creo que podemos hacer buenos restaurantes también peruanos acá y van a ser bien recibidos. Bueno, la verdad que los cocineros nos inspiramos por los momentos. Y yo venía para acá, pasé a comprar algunas cositas y encontré estos hongos enoki, encontré diferentes champiñones y los levanté a la bolsa y dije, los vamos a meter en la receta del día, ¿no? Porque lo importante es meter un poco, fusionar lo que uno encuentra en cada país, ¿no? Y lo interesante del plato era que la gente probara un ají de gallina, que es un poco complicado de explicar, pero sí, mezclando el tema de la quinoa, que queríamos promocionarla y para que la gente conozca la quinoa, lo versátil que es, lo rica que es, hicimos un risotto, que es fácil de entender, pero con los sabores de un ají de gallina, ¿no? Manteniendo un poco la misma técnica, los mismos sabores, los ingredientes, los he traído de allá y le hemos hecho un toque diferente nomás, pero ha quedado muy rica, ¿no? No, yo creo que la comida peruana de por sí necesita evolucionar, ¿no? Adaptarse a la vida contemporánea. Entonces un plato delicioso y clásico puede cambiarle un poquito el look o un poquito de repente la presentación, pero podemos mantener un lomo saltado fácilmente, se puede vender acá, y un ají de gallina posiblemente también. Si no, lo que se puede hacer es lo que hacemos en Bravo, por ejemplo. En mi restaurante el ají de gallina lo meto dentro de un spring roll. Entonces el spring roll, el asiático lo acepta muy bien y también el occidental, ¿no? O sea, algo crocante, como una empanadita, y se lleva adentro un poco de ají de gallina. Y entonces
Y yo creo que la manera de ir metiendo los sabores hasta que la gente conozca es también a la onda, en la onda lúdica, ¿no? Del picoteo, de las tapas. Sí, las tapas, pequeñas porciones, porque tenemos tanta comida. La comida peruana es tan maravillosa y versátil que merece tenerla en versiones pequeñas como para que la gente pueda probar un poquito de todo, ¿no? La verdad, nunca lo había pensado, pero ahora que he venido acá, además que sería un honor, ¿no? Me encantaría. Es un país maravilloso y además gente muy linda. Lo complicado es el idioma, hermano, ¿eh? Eso hay que aprenderlo porque sin idioma no puedes ni comer en la calle. Ayer estuve buscando ingredientes hasta la tarde para poder tener listo las cosas para las presentaciones del día de hoy, que dicho sea de paso salió muy bien, felizmente, pero no tuve tiempo de almorzar. Entonces en la noche en el hotel salí para conocer la ciudad y estuve paseando por ahí y dije, bueno, voy a comer algo, ¿no? Y entré a un restaurante y todo era puro jeroglífico, pues, hermano, no entendía nada, ni los precios, pero no entendía nada y sin dibujito no la hacía, entonces me fui a otro lado. Me daba roche y de pronto encontré ya carne, por fin, carne, pero era cruda, pues como sashimi, ¿no? No, yo la quería a la parrilla. Paso a lo siguiente y el tipo no me entendía. Intercambiamos teléfono con el traductor, esa vaina, y no sirve, porque la traducción era cualquier cosa. Yo ponía mi vaina y salía, chon, 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 y el pata me miraba como si me hubiese insultado, y el pata me respondía y lo que me ponía en español era cualquier hormonas, me ponía hormonas. Hasta ahora no sigo pensando qué cosa me quiso decir, ¿no? Pero claro, hormones son intestinos. Entonces, lo que me iba a dar era intestino, ¿no? Básicamente comida, bueno, pancita, ¿no? O sea, rachi, ¿no? Pero no le entendí, pero, ¿no? Cuando vi la traducción hormona ya me sacudí porque iba a comer ahí, ¿no? No. Al final terminó una ramen, una sopa. Y cuando fui a comprarla, para comprarla había que manipular una máquina, brother, y tú también estás en japonés. Oye, bravazo, felizmente ahí una japonesita me asistió, me ayudó, porque si no me quedaba de hambre, yo iba a terminar comiéndome un sándwich ahí en la... en este sitio que venden así, en 7-Eleven, pues, ¿no? Un sándwich frío, de pan, un pan con un pollo, la que mera, tampoco, ¿no? Sí, bravo, ¿eh? Bravo, eso es lo bravo. Pero por eso he hecho una película que se llama Lost in Tokyo, pues, ¿no? Claro, por Dios, en Tokio. Cholito Lost in Tokyo, esa es mi la versión 2. A toda la comunidad latina y especialmente a los peruanos que radican acá en Japón, un abrazo y un beso enorme, los quiero mucho. Yo por años, cuando estaba en ayer y hoy, me enteraba de que alquilaban los VHS para ver nuestro programa, qué orgullo, qué maravilla. Si tienen tiempo de pasearse por acá, ya no me van a tener que ver en VHS, sino de frente les voy a dar un abrazo y un beso y nos tomamos una foto aquí en Oishi, Perú. Nos vemos pronto porque de todas maneras espero que de alguna u otra manera el destino me traiga de nuevo de vuelta por acá por Japón. Abrazos, éxitos. Como diría Melcochita, ¡no vayan! ¡No la pongas! Bueno, yo les diría que vayan a todos los japoneses a disfrutar de la comida peruana, del encanto de visitar nuestra cultura, nuestros sitios maravillosos y también del buen servicio y la calidez del peruano. Así que anímense. Que se den una vuelta por Restobar. Ah, claro, y que se den una vueltita pues por Bravo Restobar. Ahí los espero. Nuevamente aquí, empezando el segundo día de este gran evento que hemos venido programando del término del anterior. Nos está ayudando mucho el clima, a pesar de que había nuevamente previsión de lluvia. Creo que las ganas de querer hacer esto ha hecho que de una u otra manera sea un éxito reconocible en este segundo día. Para los siguientes años esperamos que esto continúe, porque es un proyecto a largo plazo, en el cual por segunda vez consecutiva hemos tenido el honor de ser los organizadores y siempre vamos a estar pendientes en las perspectivas para los siguientes años. Mi nombre es Manuel Gansaya, director ejecutivo del capítulo de Nagoya de la Asociación de Peruanos en Japón.
este día como miembro del comité organizador del OISHI Perú 2015. Evento relativamente ha sido todo un éxito, sobrepasó las expectativas al igual que el año pasado. Hacer una invitación a la colectividad peruana a que se sumen a los esfuerzos que la Asociación de Peruanos en Japón viene realizando aquí en esta tierra. Así que, amigos, los invito personalmente para el próximo año a ser parte de todo este gran proyecto en beneficio de nosotros mismos y que la comunidad japonesa conozca lo que es el Perú aquí en Japón. ¿De qué país son ustedes? Peruana. ¿Qué le parece este evento? Está bonito, primera vez que vengo y está bonito. ¿Desde dónde viene usted? Desde Guma y Isaac. Me llamo Ramos Alejandro Oscar. Un saludo para Perú. ¿Quién es? Yo soy su hija. Mi hija. Yo me llamo Sayuri y vengo de Puente Piedra. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. No, yo me regreso, mis hijas se quedan. Sí. Pero no digas de qué parte vives en Lima, porque... Ya, sí, es donde... No, yo soy Callao, mi contraseña tengo ahí. Su batería. 50. América. América. So. ¿Por qué no? Oishi desu. Oishi desu. Hai. ¿Cómo Chugoku desu. Chugoku? Hai. Da. Oishi desu. Oishi. Oishi. Oishi desu. Hai. Hola, ¿de qué país usted? De Ecuador. De Ecuador. ¿Qué le parece la comida peruana? Me encanta, es muy rica. Se parece un poco con la ecuatoriana. ¿Cuál es lo que más le gusta? De la comida de Perú, sí. Me gusta mucho el lúcuma, me gusta el ceviche también, el taku taku. Me gusta. Muy rico. Qué bueno. Muchas gracias. ¿De qué país eres tú? De Colombia. ¿Colombia? ¿Y sí. Qué haces con el pueblo de Perú? ¿Qué te parece la comida peruana? Me encanta, aparte que la cocina más peruano. ¿Qué te gusta más? Me encanta el ceviche. ¿Ceviche? Ceviche, sí. Pero lo que más me gusta es el oyuco. El oyuco. Delicioso, en Colombia no hay lo mismo. No, no puede conseguir. Una vez que la chicha está bien caliente, ya. Ahí va la carne. ¿Eso qué es? Un poco de fondo. Ya. Voy a China. Sí. Cilantro. Y el rey. ¿Cómo? 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 Y le da el saborcito picante. Ya. ¿Ya está? Ya. No puede estar mucho tiempo que se cocina. Mira, el tomate está enterito. Ya. Buena porción generosa. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, sí, pero! Thank you.
Mi vida yo la prefiero vivir así.